No puedes, ya, mire, ya te quedaste ahí. Sí. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en Medina. Medina, la antigua capital de Malta. Hoy me acompaña mi esposita Edely. ¿Cómo te sientes? Contenta. Y nuestra amiga Zaira de Chile, ¿qué tal? Hello, how are you? Zaira ya se volvió angloparlante tantos días que se ha quedado aquí en Malta. Hoy vamos a visitar esta ciudad amurallada. Bienvenidos el día de hoy a Medina. Y así empieza otro nuevo día en Malta, con unas vistas espectaculares que la verdad nos vamos enamorando de todo este lugar. Aquel que ven allá es la Catedral de San Juan, pues seguramente en muchas fotos sobre Malta habrán visto aquella estructura. Bueno, hoy es un día más tranquilo, al parecer vamos a poder pasear tranquilamente y vamos a continuar disfrutando de todas estas maravillosas imágenes. Y empezamos nuestra mañana con un buen desayuno. Les contamos que mi amiga Zaira todavía está pues alistándose. Mi esposita está comiendo hambre. Hombre, buen provecho. Y listo, vamos a salir hacia Medina. Hemos pagado 23 euros por el taxi. Pues nos vamos, aquí está nuestro taxi. Esposita, vamos. La verdad que está cerca, pero si tomamos el bus ya se nos va el tiempo. Así que preferimos aprovechar el día. Y nos vamos a Medina, la ciudad silenciosa. Ahí está nuestro taxista, como siempre, del lado derecho. La izquierda va libre. Son 20 minutos. Nos encontramos en la ciudad de Sliema, que está frente a La Valeta, y nos vamos muy contentos. Y ya estamos llegando a Medina, la ciudad del silencio. Pues vamos a ver ahí sus murallas, porque recordemos que es una ciudad fortificada. Y acabamos de llegar a Medina y aquí vamos a ver pues estas murallas que nos dan la bienvenida. Les contamos que al inicio va a haber un grupo que dice que si quieren hacer paseo en carruajes, una media hora para recorrer la ciudad a 35 euros por persona. Si alguien lo desea, pues ya sabe que también hay carruajes. Y aquí va a ser la ciudad, obsérvenla. Todo esto va a ser las murallas de Medina. Bueno, estamos muy contentos porque si uno está en Malta, tenía que conocer la antigua capital de Malta. Sí, Medina fue capital de Malta antes que La Valeta. Así que no podíamos irnos de Malta sin visitar esta maravillosa ciudad. Y vamos a ingresar a la ciudad amurallada. Aquí está pues Medina, antigua capital de Malta hasta el año 1554, cuando finalmente va a cambiar y va a ser La Valeta. Esta ciudad hoy en día pues tiene pocos habitantes, 300 habitantes nada más van a vivir en estas murallas con tanta historia. Pues vamos a observar, por ejemplo, aquí estas murallas que van a tener tanto de historia en Malta y que van a continuar todavía en pie. Están matando a mi esposita, creo. Esposita, ¿qué pasó? Ayúdame. No puedes, ya, mire, ya te quedaste ahí. ¿Crees que me hicieron? Sí. Thank you very much, it's good. No. Ok, sin esposa ahora. Adiós. Chao, adiós. Stay here all day. Yeah. Bye bye. Your head. No, you cannot. Y vamos a empezar nuestro recorrido. Vamos a meternos por algunos pequeños vericuetos y pasajes de Medina. Les contamos que a Medina se le conoce como la ciudad del silencio. Y es que aquí todo va a ser muy calmado, muy tranquilo, muy silencioso, como el apelativo que le han puesto. Pero lo que va a sorprender sobre todo son los bellos lugares, balcones, murallas y todas las paredes que vamos a encontrar. Antiguamente, Medina va a ser denominada la Città Vecchia, que significa la ciudad vieja. Ese era el primer nombre de Medina. Posteriormente va a cambiar al actual nombre que tenemos. Algo que nos sorprende de la ciudad es que, a pesar de tener pasajes muy estrechos, pasan coches, incluso pequeños camiones, como vemos aquí. Y es que la ciudad, a pesar de estar pues habitada por tan poca gente, tiene constante visita y movimiento. Vamos a encontrar también algunas iglesias, pero nos sorprende que aquí las iglesias no van a ser gratuitas. Por ejemplo, esta que estamos aquí es una iglesia que, si uno quiere entrar, tiene que pagar 5 euros la entrada. Bueno, también hay que decir que esta iglesia tiene algo de especial. Es un antiguo monasterio, se llama el Monasterio de San Pedro. Así que si alguien quiere visitarla por dentro, ya sabes, 5 euros la entrada para ver un antiguo monasterio.
Miren estas callecitas, pues, para ver Medina. Les contamos que Medina en realidad fue habitada inicialmente en el año 700 a.C. por los fenicios. ¿Se imaginan entonces cuánto de historia hay aquí? Hasta que los romanos van a invadirla y con la invasión romana, el gobernador va a pedir que se le construya un espacio aquí en Medina. Él quería tener su casa aquí en Medina. Vamos a encontrar aquí muchas construcciones que datan incluso del siglo XV y XVI. Así que vamos a tener pues fortificaciones antiguas. ¿Hoy en día vive gente en la ciudad? Pues sí, pero son sobre todo casas privadas. Se dice sobre todo que las personas que habitan en Medina tienen un gran nivel adquisitivo, es decir, son personas de dinero. Esposita, ¿por dónde vamos? Aquí. ¿Por aquí? Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué te parecen las casas? Sorprendente, ¿no? Por ejemplo, mira, esta es una casa privada y vamos a ver, pues, la entrada. Las personas realmente, tal vez ya se sientan, pues, cansadas de tanta gente que viene. Y es que Medina va a ser uno de los lugares más visitados aquí en Malta. Pues uno llega a La Valeta, uno pues va a practicar deportes de aventura relacionados con el agua, pero también van a querer ver algunas ciudades pues antiguas de la historia de Malta y muchos turistas van a llegar aquí hasta Medina. Entonces, imagínense pues a las 300 personas que vienen aquí, las familias que cada momento están viendo turistas llegando. Nosotros hemos decidido llegar algo temprano para poder visitar los alrededores antes de que venga toda la masa de turistas. ¿Cuáles son las formas de venir hasta Medina? Bueno, hay tres opciones. La opción más económica sería la de tomar un bus, pues hay buses que salen desde Sliema o también desde La Valeta. La segunda opción y la más económica luego del bus sería alquilar un coche privado. Sí, incluso alquilar un coche privado sale más barato que los taxis porque con el coche privado uno podría moverse por todos los espacios donde uno quisiera. Y la tercera opción es alquilar un taxi, tomar un taxi que pues puede costarle entre unos 20 a 30 euros. Esposita, ¿qué te parece Medina? Es muy bonita. Dice que te hace acordar de Jerusalén, ¿no? Pues sí, de estas callecitas y estas construcciones, mi esposita se sentía en Jerusalén. Está recordando su antiguo viaje a Jerusalén. ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por ahí! Y para el turismo religioso, les contamos que se dice que el apóstol Pablo también, después de su naufragio, va a llegar a vivir en Medina durante mucho tiempo. Así que si alguien, pues, tiene curiosidad por visitar los lugares religiosos, pues les contamos que aquí en Medina también estuvo el apóstol San Pablo. Oye, ¿qué clase de forma de posar es esa para las fotos? ¿Eh? ¿Son tomas sexys o qué? Zaira, ¿cómo se tocan las puertas aquí, ya? Mira, levantas eso, a ver, levanta pues, ahí está, despacio, no, no toques muy fuerte, muy bien. Hoy en día ya hay el timbre para no hacer tanto ruido, ¿no? Pero si no, pues se levanta esto y de ahí se va a proceder a tocar, pero no voy a hacer... Bueno, una anécdota de aquí de Malta es que mi esposita ha encontrado muchos de sus compatriotas. Ha encontrado dos filipinos, ¿no? Sí. Encontró dos filipinos que al parecer viven en Medina o trabajan en Medina porque parecía que estaban yendo a hacer sus compras, tenían su carrito de compras. Lo que nos sorprende es dónde van a hacer sus compras porque aquí no vemos ningún tipo de tienda ni nada, solamente hemos encontrado un restaurante. Bueno, estábamos viendo eso de la prueba de tocar la puerta y la verdad que nos salió pésimo porque no queríamos hacer ruido y para nuestra mala suerte, pues sonó muy fuerte y tuvimos que irnos lo más pronto. No esperamos no molestar a la gente, pues que en estos momentos debe estar tranquilo, descansando y como decíamos, deben estar hartos de tantos turistas y nosotros venimos a molestarlos. Perdónenos, habitantes de Medina. La verdad que no queríamos interrumpir su sueño ni su tranquilidad. Hoy es un día domingo, por eso que tal vez todo está tranquilo, todo está calmado. Pues aquí, por ejemplo, vamos a ver nuevamente una casita abierta, dejando sus puertas abiertas ahí. Y seguramente, pues aquí se goza de tranquilidad total. Así que la ciudad del silencio realmente tiene bien su nombre porque es una ciudad totalmente silenciosa. Aquí los ruidosos bulleros somos nosotros nada más. Y nos encontramos en el Palacio de Santa Sofía. ¿Sabían ustedes que este lugar data desde el año 1233, solo que ha sufrido diversas reconstrucciones y algunas modificaciones porque antiguamente había un portón aquí y ya no hay más? Chicas, ¿qué les pareció Medina? Hermoso. Sí, la verdad que está muy bonito. Nos motivan sobre todo las antiguas construcciones, las piedras, los santos que vemos por todos lados. Y la limpieza. Y la limpieza.
Y hace un momento les dijimos que el discípulo Pablo pues estuvo aquí viviendo mucho tiempo en Medina después de su naufragio, y la catedral más importante aquí en Medina se va a llamar la Catedral de San Pablo. Solamente que aquí en Malta muchos de los espacios religiosos se pagan, es decir, si uno quiere ingresar a la Catedral de San Pablo debe gastar sus 10 euros por persona. Bueno, ya sabemos hasta dónde llegan los coches, y es que este va a ser, podría decirse, el estacionamiento principal aquí de la ciudad. Así que los pequeños camiones y coches van a llegar frente a la Catedral de San Pablo. Vamos a ingresar a la Catedral. La Catedral de San Pablo, conocida también como la Catedral de Medina y que ha sido dedicada al apóstol Pablo, fue fundada en el siglo XII y, según la tradición, se levantó sobre la Domus Romana, donde el gobernador romano Publio conoció a San Pablo tras un naufragio en Malta. La catedral original fue terriblemente dañada durante el terremoto de Sicilia de 1693, por lo cual decidió desmantelarse y reconstruirse, pero esta vez al estilo barroco. Hubo un antiguo arquitecto llamado Lorenzo Gaffà, quien va a reconstruir la catedral entre 1696 y 1705. Esta va a ser considerada la obra maestra de Lorenzo Gaffà. Y en el suelo de la catedral vamos a encontrar diversas tumbas pertenecientes a personajes religiosos. Lo que tal vez nos llama la atención es que nosotros, por respeto, no quisiéramos pisarlas, pero es inevitable si uno entra a la catedral. Y no podía faltar pues el antiguo teléfono rojo, como hemos encontrado en varias ciudades. Bueno, se está haciendo la limpieza, ahora entendemos por qué Medina está en limpia en todos sus rincones. Y llegaron los caballos aquí a Medina. Ahí lo tenemos, pase, pase. Se va el caballito por ahí. Bueno, les confesamos que llevamos un promedio de una hora y prácticamente hemos hecho toda la ciudad. Es que la ciudad amurallada en realidad va a ser pequeña. Pero nosotros queremos seguir descubriendo, así que nos metemos más por todos los rinconcitos. Miren, por ejemplo, esa insignia ahí de 1530 quiere decir que esta construcción data del año 1530. Hoy en día va a ser un restaurante. Y continuamos nuestro recorrido. Bueno, les contamos que en el año 1693 Medina va a sufrir un terremoto devastador. Los caballeros de la Orden de Malta van a decidir reconstruir la ciudad, conservando partes de la antigüedad, pero introduciendo también el barroco en aquel entonces. ¿Quiénes son los caballeros de la Orden de Malta? Recordemos que cuando se van a dar las cruzadas, las luchas para recuperar Jerusalén, para pelear contra los musulmanes, pues va a nacer esta orden que incluso existe hasta la actualidad. Y vamos a subir a alguno de los miradores de la ciudad y vamos a ver qué sorpresas nos trae Medina. A ver... ¡Uy, mira esta imagen! ¡Qué hermoso! Miren, Malta y todo el mar que va a rodear a la isla. Observen todo esto. Imagínense pues que desde Medina se ve La Valeta, se ve las ciudades que se van a encontrar cercanas, se ve Rabat, que va a ser una ciudad grande de 11.000 habitantes. Rabat significa de las afueras o los suburbios, porque antiguamente Medina estaba ligada con Rabat hasta que se va a dar las murallas. Hoy en día pues Medina está separada, amurallada, y se recuerda como la antigua capital del país. Dicen que si uno viene a Medina, pareciera que hubiera retrocedido en el tiempo. Juzguen ustedes esta imagen. Nos hemos ido al pasado, este es Medina. Y nos retiramos de Medina, la ciudad tranquila y silenciosa. La verdad que en un par de horas se puede recorrer todo. Y si alguno quisiera entrar a algunas actividades que también va a haber, pues les contamos que hay algunas animaciones. Claro que hay que prever un pago extra, pero la verdad que la ciudad está muy bella. Se puede ir y venir en bus, en taxi o en auto privado, porque también va a haber parking en las afueras. Y esa ha sido nuestra visita, ¿a dónde? A Medina. A Medina, la ciudad silenciosa y la antigua capital de Malta. ¿Qué te pareció, mi esposita? Es muy impresionante. La verdad que sí, ¿no? Nos sentimos estancados en el tiempo. ¿Y a ti, Zaira? Very good, very good, very good.
Bueno, Zahira, pues ya sabe que aquí en Malta se habla inglés. Ella ya se ha vuelto una angloparlante. Y de verdad que hay mucha gente que quiere aprender inglés y viene a Malta porque va a ser mucho más barato que estudiar en lugares como en Inglaterra o en algún país que habla inglés. Y ya saben, si les ha gustado el video, denle un like, suscríbanse dándole un tic a la campanita y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Adiós y silencio.